Hola muy buenos días cómo estás esperamos y hayas amanecido muy bien te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de este programa matutino en el cual reflexionamos y comentamos un poquito el evangelio el mensaje cotidiano de nuestro maestro de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a lo que Dios nos da a entender déjame decirte que es una tarea un tanto difícil, porque pues, aparte del esfuerzo para poder hacer estos videos eh, de la madrugada y todo este tipo de cosas y subirlos, también pues, es una responsabilidad porque somos realmente, o yo en este caso soy pecador, y como dice eh, el, el profeta, ¿no? somos vasos frágiles en los que se deposita la fe, que es muy, muy importante. Sin embargo, hacemos nuestro mayor esfuerzo, nos encomendamos a Dios, le pedimos la ayuda al Espíritu Santo y estamos muy contentos porque ya vamos a media semana, miércoles 9, miércoles 9 de diciembre del año 2020. El Evangelio de hoy viene muy bonito, vamos a leer también la lectura. Yo no paso las lecturas por lo regular en el programa para no hacerlo largo, pero hay lecturas que de verdad son dignas de pasar las leo de todos modos sin embargo eh, no las paso pero es en esta ocasión o sea el día de hoy es muy importante leer este, este texto porque créemelo refuerza mucho a lo que dice Jesús o sea Jesús refuerza mucho la lectura se complementa de una forma muy muy importante y sin embargo y también pues es muy bella así es de que te la voy a poner la leemos y Comentamos lo que dice junto con el Evangelio. Déjame la pongo aquí hasta la, aquí, hasta puesta. Está tomada del de libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25 al 31. Dice lo siguiente: ¿Con quién podrás compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el Santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó esto? Es él que el que despliega sus ejércitos al completo y a cada uno convoca por su nombre. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. ¿Por qué andas diciendo, Jacob? ¿Y por qué murmuras, Israel? ¿Al Señor no le importa mi destino? ¿Mi Dios pasa por alto mis derechos? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga. Es insondable su inteligencia. Fortalece a quien está cansado. Acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan los jóvenes, trompiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Esta es la primera lectura. Vamos a ponerte el Evangelio. A ver si se pone. Ok, ahí está el Evangelio del día de hoy. Son prácticamente dos versículos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El Evangelio está tomado del, del libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, venid. A mí todos los que están cansados y agobiados. Y yo los aliviaré. Tomad mi yugo, mi yugo sobre, vos, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Te dije que <coughs> la lectura daba como entre líneas los mensajes que Jesús nos quiere dar aquí. La lectura también habla de que los pueblos de Israel se sentían un tanto decepcionados porque Dios los dejaba solos. Por eso el reclamo, a él no le importa mi destino, Dios ignora mis derechos. O pasa por alto mi derecho. El, Dios por medio del profeta Isaías le dice, le reclama, le dice que no estás viendo, mira quién creó esto. Yo soy un Dios que no se cansa. Soy un Dios que no se fatiga, soy un Dios que levanta al que está cansado. Perdón, pero el evangelio es contundente, chiquito, pero bien contundente. Da mucho, mucha tela de donde cortar. Primero que nada, es una invitación de Jesús. Yo he dicho aquí en este espacio que a veces encontramos evangelios donde el maestro nos reprende, el maestro nos, nos sugiere, incluso nos ordena, nos reprocha. Encontramos al maestro también que nos invita. Y en este caso... El maestro hace una invitación muy importante. Dice: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. El cansancio en esta vida y el agobio se da por algo, principalmente perdón, por la tristeza de no tener lo que nosotros queremos tener. El cansancio y el, agobia, el, ag el agobio se da a las personas que sufren. A los pobres. A los que menos tienen. A los que menos pueden. ¿Tú crees que me vas a hablar... Eh, y no nomás me refiero a la pobreza económica. No. La pobreza también intelectual y espiritual. Porque tú puedes ser una persona muy rica, pero ahora estás enfermo. Entonces... Todo el que tiene una necesidad fuerte se siente cansado, se siente agobiado y la verdad se desespera y, y se frustra y sus fuerzas se le caen. Pero Dios nos alivia, como dice en la primera lectura. ¿Cuánta gente no encontramos, por ejemplo, que se le va el trabajo, que tiene una enfermedad, él o sus hijos, que hay un problema en su casa fuerte? Y eso es a lo que Jesús nos invita. Vengan a mí todos los que se sientan agobiados, yo los aliviaré. En la primera lectura habla de que Dios da vigor al que está desfalleciendo, alimenta al que está cansado y se preocupa por los que menos tienen. Para muestra un botón, para no andar tanto por las ramas, fíjate lo que estamos pasando ahorita con la pandemia. Fíjate, nada más los que estamos pasando por la pandemia, qué duda, qué ignorancia tan grande tenemos de estos mensajes. Porque si en realidad comprendiéramos este parrafito de dos versículos, ese pavor, esa inquietud, ese descontento por este tipo de cosas se nos quitarían en un instante. La pandemia se puede especular que tiene otros intereses. Casi con precisión. Tiene otros intereses. No son los intereses de salvar al hombre. No, 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 no. Este acontecimiento que está pasando en la Tierra. Ah, trae otros tintes. Que no podemos hablarlos tan abiertamente. Porque hasta en eso corremos peligro. Los que. Hablamos sexual, expresamente de esto que vaya en contra de sus intereses. En esta y en todas las plataformas nos censuran, nos callan y nos prohíben hablar de esto. Por eso no lo podemos decir tan abiertamente. Pero hay un dicho que dice al buen entendedor: pocas palabras, este acontecimiento en la vida trae otro tinte. Eso no es la cosa así como se la están diciendo. Trae otro tinte muy oscuro. La pista está en que detrás de este tipo de cosas está Luzbel y sus ejércitos y el plan que trae O sea que no, no, de ahí te la dejo. Saca tus conclusiones, investigale y piensa y pídele a Dios que te ilumine, pero es ese tinte. Entonces, si nosotros los católicos realmente, incluidos los sacerdotes, Tuviéramos conocimiento de esto. Vengan a mí, y conocimiento de la primera lectura. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. El temor que tenemos se nos quedaría así. Porque no nomás dice el texto, <coughs> no nomás dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados. No, 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 no se queda con esa. Dice, y yo los aliviaré. Entonces la pregunta de los mil tomates es esta. ¿Por qué la gente, por qué nosotros no hemos sido aliviados por el maestro? Y la respuesta es porque no hemos ido a donde está el maestro. O sea, aquí está facilito de entender. Va de nuez, dicen por acá, si... Sí. Nosotros los que estamos cansados, agobiados, no vamos a donde está el maestro. No nos puede aliviar. Y por eso estamos tan frustrados, tan cansados en este mundo. Porque no hemos ido a donde Él nos llama. El texto está muy claro. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. No hemos recibido ese alivio porque no hemos ido a donde está la fuente de la salud. Tomad mi yugo sobre ustedes o sobre nosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. San Agustín, en una de sus frases hermosas, dice lo siguiente, mi alma no encontrará sosiego o calma hasta que descanse en ti, Señor. Palabras más, palabras menos. Caray, caray. Y esto es verdad. El ser humano no encontrará descanso en este mundo hasta que descanse en él maestro, es decir, en Dios. ¿Cuáles teorías de sanación? ¿Cuáles vacunas? ¿Cuáles tipo de cosas? Nada de lo que te ofrezca este mundo te va a dar la felicidad que Dios te puede dar. Y fíjate cómo nos venden. Oh, es que tienes que vacunarte, es que tienes que hacer eso, es que tienes que ponerte X cosa que para que estés bien, nada. Es que tienes que seguir este modelo económico, que tienes que seguir esta línea de pensamiento. Nada de lo que te ofrezca el mundo te hará descansar hasta que tú descanses en Dios. Y ojo, que las medidas que van a poner son obligatorias. No es de que si las quieres aceptar. No, no, no. Obligatoriamente a fuerzas, como dice la viejita de por aquí. Entonces, si no las haces. Te van a satanizar. O sea que las cosas que pone este mundo tienen dos tintes. Uno, con el que te la venden. Y dos, el que está atrás, que es muy oscuro y tenebroso. No es. No más te lo voy a dejar así claro. No es para beneficiar al pobre ni al humilde. Con eso te la digo. Por eso te estoy diciendo absolutamente nada. Nada de lo que te ofrezca este mundo es suficiente, porque tu alma no va a descansar hasta que descanse en el Señor. Es muy importante que tengas esto. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarás descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir con esto el maestro? Puede sonar como una frase que complementa la palabra de arriba. Pero no, 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 no te confundas, no te confundas, pariente. Aquí hay algo muy importante. Tomen mi yugo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué fue lo que hizo el maestro cuando vino a esta tierra? Pregúntate. Otra vez. ¿Qué fue lo que hizo el maestro cuando vino a esta tierra? El nazareno lo que hizo a grandes rasgos fue obedecer la voluntad de su padre. Es decir, obedecer lo que Dios quería que hiciera en este, momento, en este mundo. Y así lo hizo. Dice, tomen mi yugo, o sea, tomen su ejemplo de que nosotros también tenemos que obedecer lo que diga nuestro Dios y aprendan de mí, aprender de su obediencia, obediencia, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Jesús es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. La verdad, es lo máximo, lo máximo que le puede pasar. Es la garantización de su salvación. No le busques, no hay otra. Por eso a mí me da tristeza como comentario cuando los de otras religiones y sectas creen que van a encontrar su salvación fuera de las enseñanzas del Maestro. Y otras personas también creen que van a encontrar la salvación separados de las enseñanzas del maestro y eso es lo más triste porque son solamente herramientas del mal jesucristo nos invitó a escuchar su palabra para fortuna de los católicos se quedó con nosotros en la eucaristía y esta es la única fuente de salvación no hay otra búscale como quieras no hay otra fuente de salvación así que eso es triste porque aquí nos dice que solamente con eso encontrarán descanso sus almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Los mandamientos de Dios, aunque a veces los veamos más difíciles, son más llevaderos que las consecuencias de portarnos mal. Te lo puedo asegurar. Todos nos portamos mal en algún tiempo de nuestra vida o en un momento de nuestro día a día. Desgraciadamente, estamos sujetos a convivir con el mal porque el tentador es muy astuto y está pendiente, lógicamente. Pero créeme lo que es mejor seguir los mandamientos, aunque a veces nos cueste trabajo, que seguir el yugo del demonio. Porque mucha gente trae la idea ahorita en la cabeza. De que quiere ser libre, de que es libre. Y claro, todos somos libres, pero no somos seres ilimitados. Unos te quieren vender la idea de que eres un ser ilimitado y no, no, no. Somos seres limitados y imperfectos a más no poder. Entonces, dicen que somos libres, pero no creas que tanto, porque el pecado las cosas de este mundo esclavizan más de lo que te imaginas. Ha habido poetas que dicen la verdad los hará libres. Jesús también lo dice. Pero si seguimos y aprendemos del maestro que es la verdad en su excelencia, el yugo será el llevadero, nuestra carga será más ligera. Podemos estar más cerca de Dios. Te lo puedo asegurar. Así es que es muy importante que atendamos este llamado del Maestro, a seguir sus enseñanzas, a seguir su ejemplo y sobre todo que vayamos encaminando nuestro corazón a cumplir la voluntad del Padre, aunque nos parezca bastante difícil. Porque créemelo, que va a ser más difícil enfrentar las consecuencias de seguir al adversario que enfrentar las consecuencias que tenemos que pagar por servir a Dios. Porque déjame te digo algo. Si tú ahorita alabas al mundo, alabas la mentira, alabas el pecado, la gente te va a idolatrar. Y eso lo hay y está pasando. Pero si tú tratas de defender al Mesías, la gente te va a crucificar, como crucificaron a Jesús. O sea que para lo que te hagas tienes que pagar consecuencias. Pero el yugo que ofrece nuestro Maestro Jesús Nazareno es mucho más liviano que el yugo que ofrece el demonio. Déjame recalcar y con esto cierro. Que las enseñanzas o las consecuencias, los prodigios que ofrece este mundo son la mayoría y en la, en la mayor parte para perjudicarte como hombre en lo espiritual y en lo corporal. Yo he dicho en otros videos que el demonio te odia y el demonio no tiene otro interés más que causarte el peor de los daños. Aunque a veces parezca que todo va bien, aunque a veces parezca que siguiendo el pecado triunfas, y eso se ve día a día, yo lo he visto en carne propia, muy cercano en mi alrededor, por eso te puedo asegurar que sí es verdad. Aunque a veces parezca que ellos triunfan, no es cierto. A final de cuentas, el yugo de ellos es mucho más pesado, y sobre todo, no descansará su alma nunca porque nuestra alma solo descansa en Dios. Y si la alejamos de Dios, la vamos nunca la vamos a encontrar en descanso. Nunca será suficiente, nunca descansará. Este evangelio es muy bonito. Piénsale. Pero en resumidas cuentas es esto. Acudid a él los que estemos agobiados, tristes y cansados por X o Y razón, seguir su ejemplo Tomar ese yugo que Él lleva, esa carga que Él lleva, que no es más que hacer la voluntad de Su Padre, y verás que en Él vamos a encontrar nosotros la calma y la paz que necesitamos en esta vida y, por supuesto, en la otra, en estos problemas y, por supuesto, a la hora de morir. Ojalá y nos sirva este bonita. Bonita de veras, invitación del maestro, que nos está diciendo, vengan a mí, vengan. Ustedes que están cansados, vengan a mí. Yo los voy a aliviar. Y en la primera lectura se complementa, donde dice, encontramos a Dios que no descansa, que no se fatiga, que es el dueño de la tierra, que creó los ángeles y el universo, y que Él da fuerza, da fuerza al débil, da vigor al que está cansado. Dice que los jóvenes y todas las cosas de este mundo se cansan y empiezan a trompezar y sobre todo vacilan. Pero los que, fíjate que también esta palabra es muy bonita, los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas, echan águila, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. La clave está en esperar en el Señor, la clave está en tener confianza en el Señor y la clave está en tener fe en el Señor. Qué triste en estos momentos que estamos viviendo. No hay casi fe. Andamos buscando por otros medios alcanzar la fe o alcanzar eh, la salud o alcanzar la paz. No hay, no, no puede haber, no puede haber nada de esto si no esperamos en Dios, si no estamos sujetos a la voluntad de Dios y si no confiamos en Dios y si no nos arrimamos a Dios para pedirle que que nos ayude. Ya para terminar, ya sé que tengo rato diciendo esto, pero bueno, ya casi termino. Nada más quiero aclarar un pequeñito detallito. El arrimarse a Dios. Ojo, ¿eh? Nada más con esto. El arrimarse a Dios no quiere decir que vas a traer a Dios como tu perrito faldero para que Él haga lo que tú quieras que Él haga. Porque mucha gente me puede escribir ahorita, me puede decir en un comentario o en donde me encuentre. Oye, tú el que dice que Dios nos va a aliviar, pues yo le pedí por mi papá y le dio, este, le dio una enfermedad o la, la pandemia y se murió. O le picó este mosco y se murió. Y, o yo fui... ¿Cómo está eso de que yo me arrimé con Dios para que, para que Él me ayudara y, y, y se murió y ya, me quitó, en lugar de darme, me quitó? ¿O me arrimé a, a seguir tu consejo de arrimarme a Dios y pedirle que me ayudara, que, que estaba dispuesto a hacer su voluntad y me robaron? ¿O me fue mal en este negocio? Pues déjame decirte que los seres humanos estamos sujetos a la voluntad de nuestro padre y solamente él sabe por qué hace las cosas con esto digo que muchos de los que nos arrimemos tal vez a pedirle a Dios esto podremos pagar caro podremos morir, bueno de que vamos a morir todos vamos a morir nadie se va a quedar para semilla pero, pero podemos a veces ver las cosas contra de nosotros Recuerda cuando te pase eso, que ojalá y no, pero si te pasa, voltea a ver la pasión de Jesús. Y te vas a dar cuenta que la voluntad del Padre al final de todo vale la pena cumplirla. ¿A poco tú crees que al Mesías sentía muy bonito cuando lo azotaban, cuando se burlaban de él? Cuando el mismo pueblo que tanto curó Jesús Nazareno, lo agarraba a pedradas. Despreciándolo, como un vil bandido, como un vil delincuente, llevándolo, azotándolo hasta el calvario, pues no. Si lo ves con ojos humanos, pues dices tú, oye, pues cómo va a ser hijo de Dios este hombre, pues no manches, cómo Dios se va a poner a dejar que le pase tanta barbaridad. Lógico. Pero si te pones a ver la voluntad divina, es otra cosa. Y al final de cuentas, Jesús venció. A los demonios los venció en la cruz. Entonces te lo digo con esto para que seamos juiciosos, como dicen los colombianos. Y, y estemos conscientes de que a veces no se van a dar las cosas como uno quiere. Y ni modo. Es la voluntad de nuestro divino monarca y tenemos que obedecerle. Le pese a quien le pese. Entonces... Dios no es tu faldero. Dios es tu Padre y Dios es Dios. Tú eres la criatura, tú eres la que debe estar sometida a la voluntad de Dios. Dios no se va a someter a tus caprichos. No puede decirle Dios, ay Dios, cúrame a mi papá y aunque el otro se muera. O ay Dios mío, que se haga la voluntad tuya en los bueyes de mi compadre. No, no. Dios es Dios y el hombre, como tú y como yo, que somos criaturas, tenemos que estar resignados a lo que Él tenga determinado para nosotros. Esto no es fácil de cumplir, no es fácil de asimilar y sobre todo es muy difícil de enfrentar. Sin embargo, es lo que mejor nos conviene, es a lo que nos invita el Maestro y al entender esto, entonces sí, nos haremos mansos y humildes de corazón como nuestro Maestro Jesús Nazareno. Hasta aquí le dejo, sin más por el momento, espero y te sirva este evangelio, espero y saque sus propias conclusiones para que tú las hagas vida y sobre todo que te encomiendes al Espíritu Santo con humildad para que le digas, Dios mío, ayúdame, ayúdame para entender lo que debo de entender y sobre todo para ir cambiando mi vida poco a poquito. Recuerda que con los pequeñitos detalles se llega a la grandeza. Yo soy Hugo Segura, expuso el Evangelio el día de hoy para el canal de Jesús Nazareno. Te deseo que pases un hermoso día. Hasta pronto y bendiciones. Yo soy el buen pastor. Le da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida. Porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla. Y autoridad para tomarla. De nuevo. desmandamiento de mi padre